se nota. Porque siempre está en el Warzone. Pues sí, sí, sí que le gusta. Pero es que muchas veces no es ni él. Mira, Sayen, te he enviado la configuración que nos ha dicho Strong. Bueno, yo el sonido me lo he cambiado, me lo he vuelto a poner en 3D. Ya me lo miraré. Yo prefiero el de Battlefield, este, el de guerra. O sea, de guerra. Ya, yo prefiero el 3D porque me entero más de los con el 3D sí que te enteras exactamente de qué lado te vienen y demás. Hombre, la nieve. Ya, pero por ejemplo, si pones 3D directamente, te pone estéreo. A ver, aquí vamos a coger el de la nieve. Ah, pero no lo puedo, no me puedo modificar el traje. A ver. ¿Qué traje? El traje blanco. Sí, puedes. Si te pones encima del personaje, te lo pones. Te das a X. ¿No ves? Yo traje blanco ese no lo tengo, Iván. ¿No? ¿No tienes el de la nieve? No, porque es lo que te daban con la reserva, por eso me da que no, que me voy a quedar sin pase de batalla. Ahí ponía pase de batalla año 1, 60 euros. ¿Cómo? No. Eso es un juego. 40. A mí me ponía pase año 1, 59,90. No, la de 59 es el pase de batalla más la mejora al premio, no. No, no. Solamente por skins y mierdas. No, sí. Es para conseguir la edición Ultimate. Si pagas 50, Iván, después, sí. Bueno, si 60 es la edición Ultimate y 40 es lo que vale el pase de batalla solo. Ultimate Team. Yo espero. Oye, que pase parece batalla. Que si no le voy a echar un duro. Hombre, tú el primer año ya te has pagado. Claro. Sí. Pero el segundo, como sea de aquí a 3 meses... Que el pase de batalla es en un año, Iván. Un año. Tú tienes mucho los cuatro primeros pases de batalla, que son un año. Si te convence, te coges el segundo año y si no, pues no. Ajá. Ah, pero el segundo año, estará hablando dentro de un año. Dentro de un año, igual o no sigue jugando o está flipando en colores, no, como le pasó con el Battlefield 5. Dentro de un año seguiremos jugando. Si hemos seguido jugando el Battlefield 5 hasta el final. Yo, si hacen bien este juego, pueden tirarse 4 o 5 años perfectamente. Mucho año. Sin sacar Battlefield nuevo. Claro, porque tú coges Portal. Vas metiendo mapas antiguos de todos los Battlefield. ¿Tú sabes los juegos que te da eso? Y después le vas añadiendo también mapas al modo normal y modos. Y como quieren cobrarte. Yo estoy en Charlie 1. Como yo quieren cobrarte 40 pavos por cada pase de año, si te cobran cada año 40 euros por el pase batalla, pues en vez de hacer el juego van añadiendo cosas, la gente se compra los pases y están beneficiando, se benefician y sacan más perras y menos trabajo, ¿sabes? Para ellos va a ser menos trabajo hacer 4 skins y un mapa cada 3 meses, ¿sabes? Y añadir mapas que hacer un juego nuevo entero. Uy, 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 uy. Aquí somos un caramelito, Puta madre, ya te digo. Con los pelos. Hostia, una lancha. Yo estoy escondido. Mierda, me han pillado. ¡Uy, qué viene! Tío, estoy por volver a por. Me voy a coger un rato. El rifle aguanta, asalto, tío. Que no quiero veo, conseguir no la última skin. Vale. Voy con vosotros. Sí, bueno, eso es bueno. Lo puedes poner larga y corta. Ricardo, tú ves que hace como un. Mira, no va bien, ¿eh? Se está deslizando aquí la peña, no. No funciona esto, ¿eh? Yo es que de. A ver, el pin. ¿No ves? ¿La peña? Es que de momento no he visto a nadie de los malos. Ahora veo a uno ahí al fondo, pero. Le he visto bien a ese. Este tío no puede ser.
que los de con el subfusil, tío, reviente a los que están lejos y con el rifle de asalto se me vaya para todos los lados. O sea, pero el mejor arma es la Bizum, que aquí se llama PP29. Tú todavía no lo tienes desbloqueado. ¿Se llama Bizum? Sí, es la Bizum para crear un PP29. Solo que a mí me gusta los Bizum. Sí, pues puedes enviar unos cuantos. Pero sobre todo a mi favor. No, a mi favor. Bizum a mi favor. Vehículo, nos va a follar el ojete ese. Pues, Ricardo, cuando tengas los accesorios que te gusta de un arma, en el menú, antes de entrar a partida, lo pones en el primer hueco y aparece siempre con ese predeterminado. Si tenéis munición alguno, ir tirando cosillas. ¿Qué va? Tengo ya aquí yo. Pero sí, Iván. ¿Qué? Está aquí. Vale, voy. Ya no lleve. La terminada partida te dice lo que vas desbloqueando. Sí, pero lo que está más tocho son los fusiles. Drone en movimiento. Sí, hay sí. Tres más. Sí, sí. Opa, viene tanque. Me cago en su puta madre. ¡Os odio! ¿Odias a los tanques, Iván? Y a los... Hazardstone, eso como se llama. Overcraft. A los Overcraft. Bueno, en la semana que viene los espero. No te preocupes. Lo que tienen que hacer es eliminarlo. ¿Qué dices? No, van a quitar. Pero... Madre mía. Lo que van a... Le van a poner menos escudo y que las metralletas hagan menos daño. Ops. Están asediando un objetivo. A veces voy corriendo y me van cargando los gráficos. Sí, eso me pasó a mí también en este mapa. Sí. Pues a mí no me ha pasado eso nunca. Yo no sé por qué a mí no me pasan esos fallos. Me ha pasado, por ejemplo, que antes, esta tarde, cuando hemos jugado, que en una zona se veían como dos cuadraditos negros de que no habían cargado. ¿Qué cojones? Pero a mí no me ha pasado. Madre mía, yo sé que tengo malos. Suerte. Pues coño, están en A2 y en A1. Bueno, en A2 y B1. Te escucho pasos. No, eres azul. Es azul, eres azul. Joder, pero ya voy 4-4, ¿qué haces? ¿4-4? Yo voy 0-1. El enemigo ha capturado el... Yo ni lo miro, a mí me da igual. A mí no, quiero andar a suponer. A mí, yo lo que quiero es que nuestra patrulla salga entre los tres primeros, por lo menos. Los inicios son duros. Y poco probables. Bueno, macho, qué harta de correr me estoy dando. A ver si tengo algún vehículo. ¿No ves la gente en el hielo? En este juego lo tenemos muy difícil para salir entre los tres primeros. Necesitamos un vehículo de transporte. Mica. No, lo tenemos más difícil que en el Battle 5. O por ahí, porque como aquí se mata mucho con helicópteros y todo eso y nosotros no los cogemos. Yo lo que no sé para dónde tirar, tío, me pues he quedado aquí aislado en la nieve. El líder eres tú, Iván. Pues para B1 y para B2, que viene un montón de gente hacia donde estoy yo. Venga, a B2. ¿Marca B2? No se marca B2. Me voy por la nieve. No, no es putada, es típico. Mira, en A1 también hay un montón de enemigos. Sí, como suerte. ¡Mierda, mierda, mierda! Toma, el primero que me cepilló. Toma, jódete, cabrón. Joder, tío, yo veo 5-5. Hemos perdido bastante. No pidáis más perros, que si no, no puedo pedir el mío. Yo no lo he pedido todavía. ¡Oh, Ricardo! Ahí te matan. Y Ricardo no puede pedirlo. ¡Ay! ¡Puta madre! Ricardo, hasta que no sea nivel 5, no puede tener perro. El perro...
perro automático de eso. Un robot. Controlamos la mayoría. No te puedo revivir ahí, estás en mitad de la nada, Ricardo. Está de la mierda. Están atacando Foxtrot 1. Podemos enviarte ayuda, solo tienes que pedirla. Coño, se lo tengo al lado, ¿eh? ¿Por qué no puedo marcar? ¡Anda! Vaya tela. No sé, estaba en la tirolina y se ha descolgado sin que yo haga nada. Y se ha metido un hostia encima del suelo. Bien, bien. Todos empezar. La primera y la última. Verdad, no me los matéis. Las ya tienen el sector Bravo. Ah, pues ya han matado dos. Tú vas a vivir. Ya han matado más que Iván. Sí, yo solo he matado uno. No veo a nadie. Aquí hay tres en la bandera. ¿Dónde? Me cago en la puta. Gracias, Ayen, por fallar. Ya, lo he hecho por ti. Gracias. Como a mí sí me importa, ¿no? Las estadísticas. Claro. El puto helicóptero. A mí me jode un montón, ¿eh? No poder ver mi ratio. Oh, qué problema. Aquí nadie pasa porque Iván pasaba hasta que yo daba por culo con eso. Sí, pero si te crees que te voy a estar diciendo todo el rato mi estadística, lo tienes claro. No, pero yo te las recuerdo. Bueno, para no fijarte. Te la tiré. La miraré yo. Sí, no sé cómo. Pues por una página de internet en cuanto las activen, que ya lo he mirado, pero todavía no las han activado. Bueno, pues no te estaré. A ver que entre, te diré, Iván, 0-1. No, ahora estamos jugando con Play porque nosotros, mientras no juguemos con gente de ordenador, amigos, lo tenemos desactivado. Oye, pero ¿dónde están aquí los putos malos? No para de correr y correr. Pero, da igual, pero... que no tenga el líder. Claro, Ricardo, como yo he buscado la partida, el que cuenta es el que busca la partida. Yo, por ejemplo, muchas veces lo tengo activado porque juego con Checho y con varios amigos más que juegan en PC. Pero... cuando no, desactiva el tema, Tomás. El lunes me tocará activarlo, que jugará todas las noches. Aunque depende, porque si se juntan 4 de PC, me procedo con los de Play. Y ya. Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla. Hombre, un poquito. El teclado y el ratón es mejor para distancias largas. Y el mando para... todo el mapa, y el mando para distancias cortas. Y al ser tan grandes los mapas, la mayoría de los combates son distancias largas medias. Entonces los de PC tienen cierta ventaja. En general, pero da igual, mientras no busques tú la partida, aunque lo tengas activado. Ahora no podrás hacerlo porque estás en un grupo. Pero cuando estés solo... te vas a opciones, a general, y hay una opción que pone juego cruzado y le pones que no y ya está. Aquí hay uno. ¿Vas a encontrar algún enemigo? Yo que sé, en eso estoy, tío. Qué frustrante. Tú sígueme que yo me los encuentro. Ven conmigo, vamos para hacer para uno, Iván, para uno. A ver, que aquí hay gente. Un vehículo, se ha ido para atrás. Ah, pues es que te da la vuelta por un vehículo cuando hay 5 o 6 tíos ahí de los nuestros. Pues así no marca. Hay no más mates. Gente, me marca 3. ¡Ay! Oh, otra Zodia de esas, su puta madre. No, otra. ¡Ay, pero que se cruza el tanque! Uf, casi me atropella. ¡Ay, oh, que viene otra! Puedes cambiarlo.
en opciones. Madre, madre. Yo me la cambié, pero al final me ha gustado más ponerlo que presionándola. No me intentéis ayudar. Están aquí metidos en la casa esta. Azul. Los enemigos han gastado la mitad de sus recursos. Yo me quedo sin balas, nada. Cabrones, no me los robéis. Encima que hay pocos. Ah, pues hay 64, Iván. No, digo en donde estaba metido en la casa, es. Bah, es que como mata la PP 29, tú. Ah, me mata un flanco. Hay que ponerse las pilas, ¿eh, Iván? ¿Y eso? ¿Por qué? Lo ha matado solo a dos. Ah. Coño, pues no veo a nadie. Ya te he dicho que me sigas. Y yo me encuentro a Tokiski. Pero si no me quieres seguir... Yo voy donde está la acción. Ay, hostia, me he estampado. Uf, casi. No se me ha abierto el segundo paracaídas. Esta mierda. ¡Ay, que me pilla! Me cago en su puta madre. ¿Puta torreta? ¿Qué hostia me ha dado? No quiero médicos. Dejadme aquí. No, te he visto. Azul, hemos asegurado un objetivo. ¿Dónde has subido? ¿Estaba aquí? Nuestras tropas han asumido el mando del sector Alfa. Mira, Iván, en este mapa es raro no encontrarte gente entre Alfa y Charlie. Por ejemplo. Venga, va. Con todo lo que te he metido. Bueno. Aguanta, Sion, que voy. Oh, ahí va, hostia. Sí, no lo he visto. Pero tampoco he mirado por ahí, ¿sabes? Ahora está todo el meollo y van en A1. Sí, en Alfa 1 estamos todos aquí metidos. Impacto directo, uno menos. Y en el barco. A ver, ¿qué te vas para la zona donde no hay peña? Todos peleando ahí, disparando. Acción por todas partes y el Iván solo subió en el balcón. Ahí. Madre mía. Qué depresión. Aquí el de la puta Zodia esta. Déjame vivir. Que no es una Zodia, Iván. Ya sé. Mira, que te la suda, pero no es una. Me ha atropellado el platanito este. Estamos atacando Alfa 2. Ya se lo cargan. Claro, mi Pepo no la ha hecho, ¿eh? No. Es lo que dice eso. Funcionan mejor los C5 que los lanzamisiles, ¿eh?
Te lo he robado. ¿A mí? Sí. Te perdono porque eres tú, te dejo. Voy a... Iván, pregunta, ¿va a marcar alguna bandera? Me suda la polla el marcar, tío, en este mapa. Digo, en este mapa, en este juego. Pues marca, hostias. Casi vamos todos juntos. Nos dan puntos, ¿no? Si marca. Claro, y subimos antes de nivel, sí. Es igual. Ya, pero a los demás no nos da igual. Hay que destituirlo. Sí, sí, pásaselas ayer. Yo doy mis galones, o como se diga esa mierda. ¿Pero a qué esperas? Venga ya, hombre. Se supone que el capitán se queda con el barco, pero nuestro capitán abandona el primero, Oh, me sacan atrás. Nos han dado el capitán chungo. El enemigo. Ah, qué cagada, mía. Hostia, el tanque. Vaya salto que metió. Hay mucha peña que se ponen los silenciadores, por lo que estoy viendo. Claro, es que aquí tiene sentido, pues sale el silenciador. Ya, pero yo no me lo pongo. Coño, da la vuelta esta. Claro. Lo mato igual. Se han cargado. Bueno, no lo vas a pasar, Iván. ¿El qué? Los mandos, ya que tú no marcas, que marque a alguien. Que nada, es igual, no te preocupes. Si cada partida te pone un líder diferente. Pero si luego es él y no marca, por eso, tío. Qué ganas de oírlo. Sí, porque quiero que se lo pases a Ryan. Yo marco cuando me acuerdo. Tú no quieres marcar, que no es lo mismo. Tú no marcas nunca. Y nunca has querido marcar. Y yo sí marco. Pero para que cuando me acuerdo. Lo que pasa es que el 80% de las veces se me olvida. Entonces no marcas. Pero tú lo haces porque no quieres. Pues no, yo de vez en cuando marco algo. Tú directamente no marcas. ¿Has visto, Ricardo? Estos dos siguen igual que siempre, Te quita la gana de jugar. Hay cosas que tío. Hay cosas que nunca cambian. Vamos a dos. Pues lo sacas y es un perro que dispara. Menos a Iván, que se ve que el arma es defectuoso, pues siempre se queja de que su perro no dispara. Es para echarle más mierda al juego. A mí lo que pasa es que a veces el perro me dispara de más y delata mi posición y se pone a disparar a los tanques. Los gilipollas del perro. Tenemos todo el sector de esta bajo control. Y eso también te ha pasado a ti, Iván, que sí. ¿El qué? ¿Que no te hace caso el chucho? No, que delata tu posición. Ah, que te delata. Eso siempre. Coño, venía por mí. Hostia, tú, que me he tirado una granada a los pies sin querer. Menos mal que me ha dado tiempo ahí. Ah, me han matado. Bien, me ha revivido. Aquí, Ricardo, aunque no te salgan los metros que hay gente para revivirte, aquí puedes revivir tu dios a todo el mundo. No, no. Solamente los de tu patrulla y si eres médico, sí. No. Aquí te puedes revivir tu Kispi. ¿Qué dices? No, ha de ser la doctora y el otro, el... Pues el eso, Toki Kispi. Aquí de la derecha. Solo usan o a la doctora o a la Sundal, la mayoría de la gente. Ángel y la doctora. Sí, pero solo se usan casi esos personajes y la... Pues yo no veo muchas doctoras. Y la ardilla. Yo soy el que más veo. El sector alfa ya pues está asegurado. Igual yo estoy equivocado, pero es la sensación que me ha dado. ¡Ahí va la hostia! Me han matado con la AK. Toma. Solo hay dos personas que usan la AK, el tío ese y el Sayo. No vamos a poder seguir así mucho más. Detenedles.
Te tienes que subir el color en daltonismo, eso. Claro, súbete los colores, yo. Yo tengo el azul súper fuerte y el verde súper fuerte. Te viene. Eso te puedes cambiar a tu gusto. En el vídeo que te he enviado te lo explica todo y cómo se cambia y. Y hay cosas pues que las cambiarás, pero a tu gusto, no lo que te ponga ahí. Tanque. ¡Listo para detonar! Cabrón, ha marcado el uno. Que sabe que no, no podemos llegar. ¡Ay, puta madre! ¡No! Me atropella. ¿Estás vivo, Iván? Estoy muerto. Espera. Pero como hay tantos médicos... No. Otra cosa es que la gente reviva. No, me salían azules por ahí. Un buen día de trabajo, pero no quiero fardar. Yo a 20 y pico. ¿En serio os sorprende? No soy arrogante. Solo mejor que el resto. Que mejorar, ¿eh? Sí. Media tabla. Ten.